Audio Jungle. Bueno amigos, estamos aquí en el Monte de Lobeira. Hoy os voy a presentar dos nuevos X de DTD. En este caso os los voy a mostrar de la otra forma, vale, con el arnés aquí, ya que me he olvidado de un soporte que me hace falta para el trípode y no lo traje. Menuda cabeza tengo. Bueno, os voy a mostrar aquí un poco cómo tengo esta mesa puesta aquí, vale, con DTD, con todo ahí. Con el mando, aquí atrás tenemos el dron. ¿El dron por qué? Porque vamos a hacer unas imágenes aéreas de aquí de Lobeira, para que veáis un poquito así al fondo la ría, el que no la conozca, ¿vale? Y nada, os voy ahora a poner aquí la cámara en el pecho y os iré enseñando los nuevos X. Los he comprado yo porque DTD pensó que yo no iría a Tip Run o así. Entonces no me los mandaron, pero no pasa nada, ¿vale? Así que nos vemos ahora. Bueno amigos, pues como veis, tengo aquí, os muestro, la Ballistic Fish, que es de 9 centímetros de largo, o sea casi 10, y 14,5 gramos, lo muestro aquí, ¿vale? Y la he adquirido en blanco. Bueno, pues la vamos a... Vamos a sacarla de aquí, ya aquí abierto. Bueno, pues esta es la famosa Ballistic, la primera que salió. Y la vamos a probar en los próximos días, ¿vale? Ya miraremos cómo lanza. Aquí pone un 40% más de lance. Y veremos. Bueno, como ya estáis acostumbrados a ver las DTD, tienen las aletas estas dentro, que son los fluorescentes, y en este caso, como veis, es completamente blanca. Hay otras que llevan esta línea de aquí, la llevan en color, en rojo, en verde o así, ¿vale? Bueno, pues las plumas son las típicas normales, sin las de silicona. Las coronas son de acero inoxidable y aquí tenemos giratorio en vez de la grapa, ¿vale? Bueno, pues esta sería lo que es la Ballistic. Aquí tiene, como podéis oír, tiene aquí el plomo este, las bolas. Y cuando se lanza quedan abajo igual que el Egg nuevo. Y ahora quedan dentro, o sea, delante. Vale, esto ya vamos a ponerlo aquí en la caja. Esta caja ya va por aquí. Y ahora os voy a presentar la otra, que sería la Full Color, que viene siendo la de Tip Run. Esta ya es la más pesada que hay en DTD, ya que es para Tip Run. Ya veis, está precintada. La he cogido en color blanco, ya que me gustó el resultado de la color Oita, que viene siendo esta que tenemos aquí. ¿Vale? Ya veis cómo está una y cómo está la otra. Normal, esta está nueva. ¿Qué va a ser? Bueno, pues como veis, tiene un plomo de 30 gramos, tiene una bajada de un segundo por metro, y 30 gramos, ya lo veis aquí, ¿vale? Esta es la caja de ella, Tip Run, Full Color Oita. Pues también la va... Uy, se me escapó. Bueno, pues ahora no me pongo. Y eso, era la presentación corta de estas. Ya veis que aquí tengo mi mantel de DTD. Ahora lo veremos desde el aire y mostraros un poquito las que hay aquí. Esta es la Red Shrimp, o sea, la gamba, que no es la gamberino, es otra, ¿vale? También 3.0, 5,5 metros por segundo. Esta ya la vistes, esta es la famosa XEGI. 5,5 metros segundos por metro. Esta es la Premium Auri, ¿vale? Y vamos a mirar en el otro lado. Aquí tenemos la Ballistic Egg, ¿vale? Color naranja. Y miraremos de hacer más pruebas con ella. Esta ya pescó sus calamares también.
que vienen siendo la Red Killer, ¿vale? ¿Veis las típicas aletas dentro? Y lo que es las aletas de silicona. Bien, pues como yo os había presentado, os voy a hacer un pequeño repaso. Esta es la Killer, la White Killer en pink. Después tenemos la misma, pero en rojo. O sea, es un rojo. Después tenemos lo que es la Real Fish con el carracho. Con el carracho, bueno, sí, con el carrachito. Y con las siliconas, ¿vale? Y después tenemos una de las grandes, que sería esta, la Full Color Oita. Esta potera, cuando se mete en el agua, le pasa igual que a la otra, cambia de color, ¿vale? También la probaremos desde embarcación. Y después tenemos aquí la Panic. La Panic es un egging que veis aquí atrás. A ver, aquí atrás. ¿Veis? Aquí atrás. Lleva una especie de gancho. Eso es para meter, pues, estas aletas de aquí. Estas se enganchan aquí atrás, ¿vale? Y esto lo que hace es, ¿vale? Esto cuando va haciendo así, o sea, va haciendo como una hélice y va vibrando, ¿vale? Bueno, pues esto fue lo pequeño que os he dicho. Vamos a poner la cámara para adelante, cortamos. Bueno, pues ya visteis la pequeña presentación que os he hecho ahí. Hace frío aquí arriba, hay que venir bien abrigado, pero bueno. Y nada, ahora os voy a mostrar aquí un poco con el dron lo que es la zona de aquí, del Monte de Lobeira. Lo lanzaremos hasta ahí arriba. Hay gente arriba, pero no llegaré a junto de ellos. Y bueno, más bien para que veáis un poquito la caída del sol, la ría, todo eso, ¿vale? Así que gracias por estar ahí. Este vídeo no va a ser tan largo como el anterior, que el anterior ya fue bastante largo, pero aún así espero que me sigáis apoyando y yo pienso estar dando caña ahí, ¿vale? Así que sin más, nos vamos para el aire. Chao. Está comprobando aquí las versiones. Todo ok. Listo para volar. A ver. Está cargando satélites aún. Sí, ya lo sé.